y vamos a hablar otra vez de los puzzles personalizados. ¿Por qué no se puede hacer un puzzle de un cochinillo? El concurso se celebró aquí dentro, uno de los proyectos más bellos que he hecho en mi vida. Muy buenas, puzzleros, ¿cómo están? Espero que delante un montón de piezas como siempre. Vamos a hablar de un aspecto de los puzzles personalizados que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que más de hablar de los puzzles personalizados en sí, muchos habéis comentado, porque menos y a mí también me pasa, que cuando nos metemos en... estamos a lo mejor en un sitio que fuera de lo común, pues entonces vemos una imagen que nos gusta, estamos en un paisaje que nos gusta y se nos ocurre enseguida qué imagen para un puzzle. Esta imagen sería sensacional para un puzzle. Me encantaría que se hiciese esta imagen de un puzzle. Yo qué sé, estamos en el Parque Nacional del Teide, estamos en algún sitio con un monumento histórico, con la torre inclinada de Pisa, estamos en un estadio de fútbol, vete tú a saber, estamos ante nuestra comida favorita y queremos inmediatamente que se vea un puzzle reflejado con esa imagen, o sea, que a alguien se le ocurra hacer una imagen de ese puzzle. Y claro, eso normalmente no puede ser, porque las casas de puzzles pues tienen su propio catálogo, tienen sus propios fotógrafos, tienen sus propios sistemas y tienen sus propios bancos de fotos para... tienen sus propios bancos de fotos para... uy, espero que no caiga una bomba nuclear aquí. Tienen sus propios bancos de fotos que van renovando y a lo mejor no van en consonancia con nuestros gustos, sobre todo en los míos, que yo soy muy sui generis. Esto ya lo comenté en un vídeo hace tiempo que publiqué, creo casi 2 años, de los 10 puzzles favoritos que nunca se han editado, que ya mostraba los 10 puzzles que yo creo que bajo mi punto de vista, bajo un punto de vista muy personal, me encantaría que se publicasen, y evidentemente dudo mucho que se publiquen algún día. Por eso, puedes estar en un entorno nuevo y encontrarte con una foto que te guste para un puzzle y resulta que quieres hacerte un puzzle personalizado. Y sacas la foto, te haces el puzzle personalizado y luego, al llegar a casa y tener tu puzzle reluciente sobre la mesa, te das cuenta de que no es oro todo lo que reluce. El puzzle no es tan fácil como pensabas, es un coñazo montarlo. Y para ello, ahora me quito del vídeo y os pongo esta imagen. Os pongo esta imagen y os la dejo en todo su esplendor. Ya veis, es una imagen que tiene un puerto muy bonito, que tiene un primer plano, un paseo de piedra con un banco, tiene los barquitos en segundo plano, una amalgama de barquitos, que bueno, tiene una casa marina, un almacén del puerto al fondo, un poco de verde, y luego un cielo y unas casas al fondo de una población marítima. Y dices, bueno, esto es muy bonito, pues voy a hacerme un puzzle. Me da igual, me atrae mucho la imagen y ya el puzzle seguramente, como la imagen es muy bonita, pues ya me lo como con patatas y seguramente lo montaré. Y resulta que sí, la parte de abajo es muy fácil. La parte de abajo es un paseo de piedra que se resoluciona con separación de colores y... Que se soluciona con separación de colores y con la perspectiva. Luego tenemos este agua aquí, que es una especie de gradiente. Tenemos los barquitos, que si bien puede ser un poco coñazo, pues es una amalgama de colores, se solucionan apostando por el detalle. Y luego tenemos esta franja intermedia entre casa, final de puerto. Luego tenemos el cielo, que se divide entre la parte que tiene unas nubecitas por aquí y luego el cielo, que podría ser también gradiente. Pero ojo, luego te vas... Y ahora me vuelvo a poner la imagen. Te vas a casita y te das cuenta que no es oro todo lo que reluce y que ese cielo de ahí arriba pues es bastante coñazo y te arrepientes haber dado el paso. Y no solo eso, sino que a lo mejor los colores con los que has sacado la foto, porque recordemos, el ojo es la cámara fotográfica más perfecta que existe. Y la cámara luego engaña, los colores que tú ves con los ojos no son los mismos que a lo mejor quedan reflejados en una fotografía, aunque sea digital, y ves que el puzzle era muy difícil y lo terminas arrinconando. Pues hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, yo te recomiendo que si te vas a hacer un puzzle personalizado de una foto que te haya gustado de algún momento en alguno de tus viajes, pues que sea un puzzle perfectamente divisible en colores, fácil, o sea, que no tenga muchas zonas uniformes, que tenga una zona más o menos clara de dividir, zonas claras de dividir. En este caso parece que sean zonas claras de dividir, pero claro, tenemos un 30% del puzzle cielo que a nosotros nos parece gradiente. A nosotros nos parece gradiente porque nuestro ojo ve los cambios que hay, ve las nubes, pero luego la foto igual no los ve con tanta nitidez y nos llevamos un chasco. Por lo tanto, eso es un problema.
Eso es un problema. ¿Y qué es lo que haría yo? Nos volvemos a la cámara. Nos volvemos a la cámara y lo que haría a lo mejor es esto. O esto mejor. Bajar un poquito el ángulo o subirlo un poquito más. Y esto no es lo mismo, porque ya tienes un cielo bastante menor, divisible en dos partes. O también podrías ir variando un poco el ángulo e introducir unas montañas que hay por aquí. Y a lo mejor volverlo a subir. Volverlo a subir y tener en cuenta esto, irlo variando a tu conveniencia, el ángulo, incluso dejarlo un poco así y dejar esta franja de abajo un poco anecdótica, pero ir jugando con esto, Digamos, no quedarse con la primera foto que te apetezca, la primera foto anecdótica porque te ha apetecido la perspectiva o porque te ha apetecido el encuadre, e ir buscando todas las posibilidades, porque a la hora de la verdad, si te haces el puzzle personalizado, igual te puede fastidiar y lo que te había parecido muy bonito en la vida real, pues en el puzzle ya no te parece tan bonito. Y finalizando el vídeo, por supuesto, que no tiene que ser el mismo paisaje en la foto, tú puedes estar en una zona y puedes ir probando distintas fotos hasta que cumpla con la regla de que sea un puzzle fácilmente divisible y con colores claramente diferenciados. Ir buscándole las cosquillas a la imagen para que no te quedes con la primera que te maravilla y luego resulta que sea muy difícil. Y finalizando este vídeo como apéndice, pues os diré que yo estoy en España. Y ya sabéis que todo el material, salvo alguna excepción rara, se graba en España, a no ser que me vaya a un campeonato en el extranjero, a no ser que por alguna razón tenga que grabar los vídeos en el extranjero porque no tenga tiempo y tenga que hacerlo desde ahí. Pero yo soy español y si os queréis hacer un puzzle personalizado en España, creo que son tres las mejores opciones. Porque os hablo de opciones que yo he intentado, porque seguramente habrá otras opciones, pero claro, yo no puedo hablar de lo que desconozco. Primero, hacerte un puzzle personalizado con la Casa Educa, que son excelentes en calidad. Segundo, hacerte un puzzle personalizado con la Casa Ravensburger, también excelentes de calidad. Suelen ser un poco más caros o algo más caros que los puzzles normales, pero vale mucho la pena. Digamos que si un puzzle de 1000 piezas te puede valer, no sé, 12 euros, 10 o 12 euros, pues un personalizado igual te vale 2,5 veces más. Igual te cuesta... a lo mejor aquí me equivoco y me tenéis que corregir, pero igual te cuesta 30 euros, 35 euros o por ahí. Incluso puede llegar a las 1500 piezas o incluso a las 2000 piezas. Lo que pasa es que ya os digo que esto tiene que ser estudiado, porque yo es que tampoco he utilizado mucho esta opción. Y tengo en cuestión de datos, y estadísticas, no tengo las cosas muy claras. Sí, en calidad, y sí que tengo claro que primera, segunda opción, Educa y Ravensburger. Y luego, tercera opción, pues está la Casa de ese puzzles de Silvia Hernández, que son ya puzzles personalizados de madera, que les puedes mandar la imagen que quieras y te los puede hacer de un tamaño hasta 1000 piezas. Así que yo creo que con esto está todo. Ya sabéis, resumen del vídeo, pues tened cuidado con las fotos que escogéis para puzzles personalizados, porque os podéis llevar un chasco al final. Recordad que el ojo no es lo mismo que la cámara fotográfica, y sobre todo a la hora de pasarlo a papel para meterlo sobre cartón o madera, tampoco es lo mismo la impresión de la fotografía que la propia fotografía. Y luego, sobre todo si la fotografía es digital, y luego pues tened en cuenta que hay tres opciones infalibles en España para hacerte puzzle personalizado: Educa, Ravensburger y ese puzzle. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas: suscribirte a mi canal Alejandro Arias Puzzles para saber cuándo publico nuevo material, compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales, saber que he publicado el libro La Fiesta del Puzzle, donde te ayudo a descubrir trucos de armado, todos los concursos y eventos en los que puedes participar y cientos de testimonios y trucos de puzzleros famosos.